Teleamigos y teleamigas, bienvenidos a La U en su casa, un espacio donde la Universidad de la Gran Colombia llega a sus hogares a través de la señal de Teleamiga Internacional. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para nuestro país y para todos nosotros que tenemos que hacer conciencia de la situación que vivimos actualmente, y es la participación de las víctimas como constructores de paz. Y es que todo conflicto armado pues deja detrás unas víctimas, y queremos preguntarnos hoy por ellas, qué ha pasado con estas víctimas, cómo están ellas reuniéndose, generando comunidades para poder trabajar en conjunto, poder incluso tener espacios de desahogo psicológico entre ellas. Y es por eso que nos acompaña hoy la profesora Viviana Otálora, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia. Viviana, bienvenida a La U en su casa. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Viviana, pues comencemos contándole a nuestros teleamigos y teleamigas la Universidad de la Gran Colombia, cómo ha venido vinculándose a través de un proyecto de investigación que se viene liderando en este trabajo con las víctimas. Bueno, en primer lugar contarles que el proyecto inició en el año 2015. Lo que se tenía antes del proyecto de investigación era una práctica sociojurídica en la localidad de Kennedy, que buscaba brindarle precisamente asesoría sociojurídica a las víctimas, que ellos pudieran tener herramientas como derechos de petición, acciones de tutela, que permitieran acceder a las ayudas humanitarias, a la restitución de tierras y diferentes informaciones relacionadas con la vulneración de sus derechos. Viendo las necesidades y como la situación compleja que tenían las víctimas en este momento, tuvimos como la intención de desarrollar un proyecto de investigación para ver más allá de la víctima sola que llega a la ciudad de Bogotá, que no tiene una familia, que no tiene una casa, un hogar donde llegar. Queríamos ver cómo era esa realidad de las víctimas y cuáles eran como esas herramientas y esas estrategias que ellas utilizaban para poder responder en parte a ese conflicto armado y sobre todo pues al trauma más fuerte que había generado el desplazamiento forzado, que es el desarraigo de sus territorios. Y a veces se parte también esa pérdida cultural que sufren las comunidades cuando son desplazadas de sus tierras. En ese orden de ideas iniciamos en el 2016 la investigación denominada Aportes al Postconflicto desde las Organizaciones Sociales, y allí básicamente lo que hemos podido observar es que un grupo grande de organizaciones sociales confluyen en el Centro de Memoria, y lo que vienen buscando esas organizaciones sociales sobre todo es hacer pedagogía de la memoria. Buscan que se conozcan los hechos victimizantes, busca que se conozca la verdad a través de sus propias experiencias y a través de sus propias historias de vida, buscan aportarle al país a través de la pedagogía de la memoria ese conocimiento y ese legado del conflicto armado y el impacto que ha tenido en sus comunidades. Y esto básicamente se hizo a través de cuatro oficios de la memoria, que fue el costurero, sabores y saberes, teatro, foro y, bueno, cartografías. Estos oficios lo que buscaron fue hacer historias a través de agendas, de libros, a través de la gastronomía también se recupera gran parte de la memoria histórica, y el trabajo con el costurero de la memoria, que ha consistido en el tejer y dibujar en telas esos retratos que quedaron grabados en las mentes de las personas que fueron víctimas del conflicto. Viviana, para un poco también enfocar a nuestros televidentes, es que el tema de ser desplazado de su propio territorio, pues producto del conflicto, claro, es decir, genera una movilización, llegar a otra ciudad, tratar de sobrevivir, empezar a hacer que se le reconozcan los derechos, tema del que vamos a hablar más adelante a la persona. Pero a partir de lo que usted está hablando, supongo que en esa interacción con ellos, con las comunidades, es que existe un miedo a que se pierda pues toda la cultura que hay detrás, pues porque yo pertenecía a una comunidad con una identidad clara, que además nos ayuda a nosotros a identificarnos como un país pluricultural. Pero existe ese miedo que esa cuestión, pues por llegar acá a la ciudad, en esa situación se pierda. Supongo que este es la lucha que ellos también vienen realizando, ¿no? Exactamente. Principalmente en el caso del proyecto de investigación, tres de las organizaciones sociales con las que hemos venido trabajando pertenecen a comunidades afrodescendientes. Las comunidades afrodescendientes, sabemos todos que su columna vertebral es la cultura, ¿sí? A través de la cultura, como la danza, el canto, la gastronomía, es que gira la vida cotidiana de estas comunidades.
Y todos estos aprendizajes surgen también a través de la relación que ellos tienen con el territorio. Y cuando salen de sus territorios, en este caso principalmente de Tumaco, de la costa pacífica sur, pues esa relación con el territorio se va perdiendo, y en esa pérdida pues también se van perdiendo esas prácticas culturales, esos conocimientos ancestrales sobre la medicina. Y esa es, ha sido también la lucha de las organizaciones sociales en Bogotá, ¿sí? No solamente es una plataforma que les sirve, la organización social no es esa, no solamente les sirve para poder acceder, conocer sus derechos, sino también sobre todo para proteger su cultura, y por eso muchas de las prácticas culturales que ellos desarrollan cotidianamente están direccionadas a la construcción de memoria histórica, pero también a la preservación de su sistema cultural. ¿Y el grupo cómo interviene allí, el grupo de investigación? El grupo de investigación lo que ha venido haciendo es un acompañamiento a estas organizaciones sociales con un objetivo claro, y es conocer cómo funcionan esas organizaciones sociales, cuál es su proceso organizativo, cuál es su estructura interna, cómo es el comportamiento de los integrantes de las organizaciones sociales, quiénes son los líderes, cómo jalonan estos procesos, cómo han venido interactuando con diferentes entidades del Estado, en este caso sobre todo con la Alta Consejería para las Víctimas, la Mesa de Víctimas, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Entonces, cómo todas esas entidades, también otras universidades y principalmente la nuestra, han venido acompañando estos procesos para conocer cómo funcionan, y desde ese conocimiento poder entender cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y la universidad pues ha venido trabajando mucho, potenciando esas fortalezas, pero también analizando esas debilidades para generar planes de acción que permitan fortalecer mucho más estos procesos organizativos, y que de esta manera pues ellos puedan alcanzar los objetivos y las metas que se han propuesto actualmente. Vale, Viviana, vamos a ir a una pausa y ya regresamos con todos ustedes para continuar hablando de las víctimas como constructores de paz. Ya volvemos. Estamos de vuelta en La U en su casa, hoy abordando un problema que es un problema nacional, que es el tema de las víctimas, y analizando cómo es el papel de las víctimas en la construcción de paz. Digo un problema que, porque es una situación compleja que debería importarnos a todos, y todos deberíamos hacer un ejercicio de empatía, que es pensar qué pasaría si nosotros perdiéramos todo aquello que nos genera una memoria con el lugar, el contexto donde nosotros nos criamos, donde generamos nuestras relaciones más importantes. Y además nos encontramos en una ciudad también donde acceder al tema de derechos pues es complejo, porque no conocemos, porque es diferente, porque la situación es bien enredada. Exacto. Entonces, profe, coméntenos puntualmente con Asoetnia, que es una de las organizaciones con las que ustedes vienen trabajando, qué trabajo se viene haciendo. Tenemos ahí una representante, una lideresa muy importante, a la cual vamos a estar escuchando más adelante, pero puntualmente, ¿qué trabajo venimos haciendo con ellos? Ok, bueno, con Asoetnia hemos venido haciendo un trabajo, como les contaba en un principio, sobre todo de la reconstrucción de su proceso productivo, de su proceso histórico, cómo llegó Ángela Huanga a la ciudad, cuáles fueron los primeros inicios de la organización social, cuál ha sido la función que la organización social ha tenido en la ciudad de Bogotá, cómo esta organización social ha sido un soporte para las otras víctimas que vienen llegando de Tumaco, que como bien sabemos, lamentablemente la situación de violencia en Tumaco no termina, y las víctimas cotidianamente se siguen desplazando, ya sea voluntariamente o ya sea forzosamente. Y Asoetni es una organización que le brinda apoyo moral, apoyo en ciertas ocasiones económico, y también pues es un hogar en la ciudad de Bogotá para personas pues que están viviendo como esta situación problemática. Ven, Viviana, una cosa. Ustedes como parte de la investigación pues también han tenido que hacer ese ejercicio de escucha de todas estas personas que participan en las asociaciones. ¿Cómo se vive ese proceso, el que yo le llamo ese proceso de empatía, de escuchar ustedes paradas del lado de la ciudad? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo sienten también? Porque ahorita vamos a tener una declaración directamente de Ángela, pero ustedes, que son parte acá de la ciudad, ¿cómo viven eso? ¿Cómo lo sienten? Pues lamentablemente lo sentimos como algo ajeno. Muy pocas son las investigaciones que se gestan en torno a las víctimas. Y
para poder lograr esa conexión con las víctimas y principalmente con estas organizaciones sociales, hemos tenido que tener lo que tú has dicho, un proceso de empatía, ¿sí? Colocarnos en los zapatos de ellos, entender la forma en la que se sienten en la ciudad, buscar estrategias que a ellos les llamen la atención para poder recolectar la información y sobre todo ubicarnos desde su óptica y desde su cosmovisión sociocultural, que es la que les permite a ellos fluir, contar sus historias, narrarse, encontrarle nuevos significados a la vida que están teniendo en la ciudad de Bogotá y pues como tú también lo has dicho, seguir en la construcción de paz. Bueno, vamos a ir a una entrevista que tuvimos con Ángela Huanga, donde vamos a escuchar sus comentarios y vamos a también, esperamos que después de este ejercicio se nos ayude para esto que hemos hablado de ejercicio de empatía, es decir, que podamos sentirnos identificados con ellos y entender un poco más el papel de las víctimas en este escenario de conflicto. Vamos a verla. Nuestra llegada acá a Bogotá fue precisamente por esos sufragios de la guerra. A través de ese proceso pudimos fortalecer mucho más nuestro liderazgo, nuestro proceso organizativo, pero además de todo, creo que es muy importante poder resaltar el fortalecerse como persona. En este momento, las víctimas del conflicto armado tenemos una tristeza profunda, puesto que en el proceso de acuerdo de paz del gobierno y la FARC, sentimos que quedamos huérfanos, sentimos que no quedamos recogidos y que nuestras propuestas no quedaron tan marcadas dentro de este mismo acuerdo o el posacuerdo. Creemos que lastimosamente por el mismo que se realizó un acuerdo político, quedamos desvinculados del mismo. Creo que la Universidad Gran Colombia ha sido uno de nuestros grandes aliados en este proceso. Como proceso organizativo nos fortalecimos en este proceso porque alrededor de las diferentes capacitaciones, de un proceso pedagógico que adelantamos a través de unos talleres de economía naranja, aquí con nuestra gran aliada Viviana Otálora y su equipo, pudimos nosotros como organización estructurar mucho más nuestro proceso organizativo. A través de una línea de tiempo pudimos enmarcar el antes, el durante y el después de nuestro proceso organizativo y de esa manera no solamente hemos tenido a este equipo de trabajo a nivel institucional, sino que han sido como los aliados amigos que tú encuentras en esta ciudad. Bueno, estábamos escuchando a Ángela Huanga, esta lideresa de Tumaco, quien nos contaba pues ese sentir de ella como víctima y manifestaba eso que, de lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, yo le noto a ella también una angustia por perder ese arraigo con todo su entorno cultural y pues que desaparezcan no solamente la memoria de ella y del colectivo, sino de la memoria del país, lo que son ellos, ¿no? Viviana, que ese es el tema que creo que es fundamental acá. Claro que sí. Además, porque ese legado es el legado histórico de Colombia, ¿no? O sea, en los pueblos afrodescendientes, pueblos indígenas, pueblos campesinos, que son los más afectados por la guerra y la violencia en Colombia, allí es donde también se concentra la mayor riqueza a nivel social y cultural, y en últimas estas comunidades son las que jalonan y andan construyendo cotidianamente nuestro país. Entonces, por eso nosotros como ciudadanos, como colombianos, no podemos dejarlas de un lado, no podemos olvidarnos de ellas, no podemos ser indiferentes al dolor que han venido viviendo, y todo lo contrario, creo que como sociedad civil, y en este caso la Universidad de la Gran Colombia, tiene una responsabilidad muy grande de apoyar a estos procesos organizativos, de fortalecerlos desde la academia, y el Estado allí también tendrá una responsabilidad muy importante en el tema de la justicia transicional y finalmente en buscar los diferentes medios y escenarios de reparación para las víctimas del conflicto armado. Viviana, una pregunta, a partir de estas investigaciones, ¿ya tenemos algún material que podamos leer, que esté publicado, que hayan ustedes avanzado y que podamos revisar o que puedan nuestros teleamigos revisar? ¿O está proyectando? De hecho ya existen tres cartillas, cada una de las cartillas habla del proceso de las organizaciones sociales,
Ahí cuentan básicamente cuál es la historia de la organización, la misión, la visión, sus procesos productivos, cuáles han sido los resultados de estas organizaciones. Están en un proceso de revisión para publicarlas y también precisamente estamos terminando un artículo que recoge todos los resultados de la investigación, porque buscamos implementar herramientas desde la investigación acción-participación, pero también utilizamos herramientas de otras disciplinas como la economía, la administración de empresas, porque esta investigación se hizo de forma interdisciplinaria. Aquí no participó solamente la Facultad de Derecho, sino también tuvimos otros programas como por ejemplo economía, contaduría, que aportaron unas herramientas muy interesantes para diagnosticar estas organizaciones sociales y también para ir generando asesorías técnicas y capacitaciones que fueran del interés de estos grupos sociales. Vale, vamos a ir a una pausa y ya regresamos para hablar un poco más de eso, cómo están conformados esos grupos de investigación, quiénes son los que investigan, participan estudiantes o no, y si hay alguien que nos esté viendo puede acudir a ustedes también para poder vincularse a esos procesos de investigación. Entonces ya regresamos y continuamos con este magnífico programa. Estamos de vuelta en La U en su casa, hoy abordando el tema de las víctimas como constructores de paz. Nos acompaña o nos ha acompañado durante el programa Viviana Otálora, que es una investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia y que viene liderando un proceso de trabajo con diferentes comunidades de víctimas. Y queríamos saber, antes de la pausa, ¿quiénes están participando en este proyecto de investigación? Ya veía que eran diferentes facultades acá en la Universidad de la Gran Colombia, pero ¿quiénes más están, son actores de esa investigación? ¿Hay estudiantes? ¿Qué rol tienen los estudiantes? Claro que sí. En el proyecto participó la profesora Olivia Clavijo, que es abogada, la profesora Lilian Ramírez, que es economista. Esas fuimos las tres investigadoras que lideramos el proceso. Adicionalmente, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho, otro grupo de estudiantes del programa de Ciencias de la Economía, y básicamente como entre estos dos grupos desarrollamos un equipo de investigación. Los estudiantes tenían un papel muy importante porque nos acompañaron a todo el trabajo de campo, hicieron las entrevistas, nos ayudaron con la transcripción, con el análisis documental, y creo que el aprendizaje más importante para ellos, aparte de lo académico, fue poder conocer de primera voz la historia de estas personas, poder empaparse de esa cultura, poder llegar a tener ese vínculo afectivo con estas comunidades y en últimas hacer ese intercambio de conocimientos y de saberes, porque no solamente fuimos nosotros los que brindamos ciertas herramientas de capacitación, de asesoría y los resultados de la investigación, sino que ellos desde las pedagogías de la memoria nos aportaron mucho en la universidad para también conocer desde sus prácticas culturales cuál ha sido esa historia del conflicto armado, pero también cuáles han sido esas estrategias que ellos han utilizado para reponerse a estos hechos victimizantes y seguir saliendo adelante. Quiero felicitarlos porque es que el hecho de que un grupo de estudiantes tenga este tipo de experiencias, mira, eso puede ser más importante que si sacan 5 en todos los cursos durante el semestre, es decir, porque al final en realidad van a ser parte de un grupo que ha tomado conciencia de algo que deberíamos tomar conciencia, pues todos los colombianos, porque finalmente es un tema que nos involucra a todos en el país. Bien, ¿y cuál es la visión que se tiene como grupo hacia adelante? Claro, en este momento estamos planteando la segunda fase del proyecto de investigación, que consiste en poder analizar cuáles son esas prácticas culturales en la construcción de memoria histórica, que en últimas la hipótesis que estamos manejando es que esas prácticas culturales ayudan por un lado a la construcción de la memoria histórica, pero por otro lado a la preservación de la cultura. Y también queremos observar en esta segunda fase cuál es la participación sociopolítica de las víctimas y los alcances que ha tenido esa participación sociopolítica. Finalmente, de acuerdo a los resultados que obtuvimos en la primera fase de investigación, también lo que buscamos es establecer un plan de acción que fortalezca estas organizaciones sociales, y el resultado que queremos dejar es como un modelo de procesos de fortalecimiento de organizaciones sociales que sirva para precisamente fortalecer las organizaciones sociales
inclusive no solo de las víctimas, sino de todos los procesos organizativos que puedan surgir de la sociedad y que tengan como interés la reivindicación de sus derechos y la construcción de paz. Bueno, vamos a invitar a nuestros teleamigos y teleamigas a que escuchen y vean a Lilian, que es una profesora investigadora o co-investigadora de este proyecto, quien nos va a comentar también esa visión que tienen como grupo de investigación. Vamos a escucharlo. Llevo ya 2 años trabajando en este proyecto de investigación, un proyecto que ha sido muy interesante porque hemos vinculado estudiantes y lo hemos vinculado también a las cátedras que tienen que ver con temas de procesos productivos. Trabajar con las comunidades nos da la posibilidad de mostrar todo ese enfoque de la economía social y de la economía naranja, que actualmente es fundamental, especialmente para estas asociaciones cuyos ejercicios están enmarcados en temas de gastronomía, teatro, literatura, que están enfocados en el proceso de economía naranja. Este trabajo lo hemos realizado a través de procesos de formación que tienen que ver con los temas de fortalecimiento productivos, desde cómo elaborar una buena idea de negocios hasta poder gestionar un proyecto. Hemos también trabajado con el Café de la Memoria, que es el macroproyecto de este proceso de investigación que esperamos que algún día se pueda llevar a feliz término. Ha sido un proceso enriquecedor tanto para las asociaciones con las que hemos trabajado como para nosotros los profesores que hemos liderado este proceso. Ya vamos a iniciar una segunda fase donde la idea es fortalecer todo este proceso de la economía naranja, aprovechando también el auge de el nuevo proceso de política pública que se va a generar alrededor de estos procesos de economía naranja. Seguiremos trabajando por el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Estas organizaciones, por lo general, tienen que ver con el tema de economía solidaria. Estábamos viendo una entrevista que le hacíamos corta a Lilian Ramírez, quien es co-investigadora del proyecto, que es la decana de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Piloto. Y bueno, pues muy importante pues generar ese tipo de sinergias para hacer investigación, porque algo que cuando se habla de investigación, algo que hemos hablado siempre es, no se puede hacer investigación solo, siempre se necesita estar con otras personas, participar y mucho más si es con otra institución. Claro. ¿Cómo se han sentido en este trabajo interinstitucional? Pues nos hemos sentido muy bien, ha sido un trabajo de mucha cooperación, tenemos una proyección altísima frente a los intercambios que podemos hacer entre las dos universidades, las producciones que podemos hacer conjuntamente. La Universidad Piloto tiene un programa radial que habla sobre las economías alternativas, allí vamos a estar también contando un poco desde el trabajo que hacen las organizaciones sociales en la parte productiva y bueno, pues seguir trabajando por las víctimas del conflicto armado, seguir fortaleciendo sus procesos organizativos y seguir construyendo sociedad y procesos de paz al lado de estas personas que son las que han sufrido pues, el impacto de la guerra de primera mano. Bueno, Viviana, queremos agradecerle su participación y su compañía en este programa. De verdad, espero que también haya servido para que todos los que estamos ahí, los que están en sus hogares, pues hayan podido apropiar esa sensación, ¿no?, de las víctimas del conflicto, que hayan podido entender que la Universidad de la Gran Colombia pues tiene también abiertas sus puertas para continuar este tipo de diálogos y seguir participando en este tipo, apoyando este tipo de comunidades. A todos nuestros teleamigos y teleamigas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le damos gracias a Dios por este momento y los esperamos como siempre en una edición más de La U en su casa, aquí en Teleamiga Internacional.